Hello, hello. Good evening. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Good evening. Good evening. Hablen. Hello. Hola, hola. Ah, ya lo arreglo. Todos estos días he estado en la clase escuchándolos desde acá, del speaker de la computadora, y ahora ya vi cómo era para solucionar los headphones. Ya lo arreglé, ya los puedo escuchar aquí. Así lo escucho más cerquita. ¿Cómo estás, Selvita? Michelita, miren, andan bien guapas. Miren, Michelita. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Michelle. How are you? Fine, and you? I'm fine. You look fresh right now. Como que acaba de salir del ¿cómo se llama? De la tina, de hacerse una ducha de sales minerales. No, ok, se ve bien fresca. Solo que... ¿Sí? ¿Solo que qué? No, nada, está bien así. Pero sí, se ve bien fresquita. Hola, Laurita. Hola, Tania. Hola, Dalila. Las mismas están siempre en primera fila, ¿verdad? Solo faltó el chico. Había un chico siempre que está en primera fila. Ok, ¿cómo están? Miren, ya solo tenemos 2 días para terminar. Ahora lo vi ahí medio preocupados, chicos. Les mandaron un mensaje que tenían que terminar hoy. Sí, la semana pasada. Ah, vaya. Para ahora tenían que estar eso. Yes. Y terminaron. Yes. Ya lograron sacar sus diplomas. Yes. Ah, congratulations. Ok, ya pues vamos. Ya están graduados. Ya están graduados, chicos. ¿Y Dalila? ¿Ya, Dalilita? Ya estuve. Ya estuvo también. Mire, pero cabalito los que estamos acá, ¿verdad? Son siempre las... Tania también. Lizeth, Katie... Mercedes, ya, listas. Ya, listas. Listas para el siguiente módulo. Are you ready? Yes, excellent. I'm ready. Great job. Pero miren solo ustedes de ahí, los demás que no han entrado. Son no han terminado. Están afligidos ahí en la plataforma ahorita. De seguro deben de pensar que mejor no entramos a la clase porque nos va a regañar la teacher antes. Pero no, nada que ver. No es nada que ver. Así que hoy vamos a ver un tema con relación a la plataforma. Vamos a abrirla ahorita. Si ustedes pueden abrir su plataforma, podemos ir a la plataforma. ¿Okay? Esto es lo que estuvimos viendo ayer. ¿Sí recuerdan? Dice, answer the questions about the pictures. What happened? What time is in Los Angeles right now? It's 4 a.m. Do you remember? What time is in Mexico? 6 a.m. In New York City? 7. But the questions here are, who's sleeping now? ¿Qué dicen esta pregunta, chicos y chicas? Who's sleeping now? Ahora? Ah, ¿quién está durmiendo a esta hora? Dice, Kenneth está durmiendo a esta hora. No, no está Kenneth. Victoria is sleeping now. Por eso no vino Kenneth. Victoria is sleeping now. ¿Dónde está Victoria? Vamos a ver, Victoria. No sé quién es Victoria. Ah, aquí arriba está. Me estaba tapando las herramientas de Zoom, el nombre. Victoria is sleeping now. Entonces usted va a colocar. Ah, no, acá. What's Marcus wearing? Repeat the question. What's Marcus wearing? What's Marcus wearing? Ajá. What's Marcus wearing? What's Marcus wearing? What's the answer? He's wearing pajamas. Okay, is this correct? He's wearing pajamas. He wearing pajamas or he's wearing pajamas? He's wearing pajamas. Very good. He is wearing pajamas. Who's wearing pajamas in the class right now? Me.
pero... You wearing pajamas? I don't know. I don't know. Es que miren, de arriba bien elegantes y de abajo el pantalón de la pijama. ¡Parémonos todos! Hagamos ese ejercicio, parémonos. Y también todos bien peinados. Miren, todos bien peinaditos y con las jeanitas. Yo. Sí, también la pinche. ¿Y usted qué cree? Yo estoy en jeanitas ahorita. ¿Creyeron que estaba en calcetines? ¿Ah? Y con calcetines. No, mire, le voy a levantar el pie. ¡Ah! Ya se esperaban que el gran pie de la teacher aquí, ¿verdad? No. Miren, por eso es más bonito estar desde casa, ¿verdad? Yo siento que es más relajada. Se pone el ventilador, miren ahí, selva, espampanante. En cambio, si usted va a las academias, el ventilador le queda lejos y ahí está soplándose, ¿verdad? Ah, sí, y andan ahí todos calientes. Y, ay, no, es mejor en casita. Sí. Miren en la comodidad de su casa recibiendo clases de inglés. Qué afortunados, ¿verdad? Y antes no había eso. ¡Ay, qué linda! Faltaba ese comentario. No, no tiene que dejar. Ese comentario no lo olviden. Ok, miren que se está grabando, así que eso es muy válido y vamos a salir en la plataforma. Ok, sigamos. Who wants to read this question? Who's having breakfast? Who's having breakfast according to the picture? Pero la primera no es así. Paola pregunta a todos. La primera no es así. He's wear pajamas. No, es que les estaba preguntando. ¿Por qué no puede ser he's wear pajamas? Porque debe de llevar el ing. A preguntarle iba y dejé marcada eso. No, pero ella ya me había contestado bien. Así que la number three. Who's having breakfast? Who's having breakfast? Wearing pajamas. Who's having breakfast? Breakfast. Sue and Tom. Sue and Tom. Yes. Sue and Tom are having breakfast in New York. Okay. Allá van a estar ustedes ya. Ahora que ya saben. Sue and number three. ¿Ah? Entiendo que Sue and Tom es en la número tres. Sí, esa es la que estamos haciendo. Okay. Sue and Tom. Pero okay. en la primera que es, yo seleccioné y me salió bien la he's wearing pajamas. La tercera. He's wearing pajamas. No, la dos. En la número dos. No. Sorry. He wearing, puse, no, es por estar platicando que estábamos aquí chistando con las chicas. Es que usted vino tarde, Sandra. Viene tarde y viene ahí, miren, con el cincho. ¿Verdad, Sandra? No, solo que me pareció. Sí, que es que estamos chistando aquí con las chicas y se me fue, ¿no? Porque ellas ya me habían dicho que es en pajamas. Es que estamos hablando de que estamos todos en jeanitas. ¿Y usted, Sandra, en qué está? En pajamas. ¿Licras, leggings? En leggings. ¿Y en jeanitas? No, con tenis. Ah, con tenis, ok. Con sneakers, ajá. ¿Y Selmita con qué está? En shorts. Ok. Es que ya no vamos a parar, ¿verdad, chicas? Van a pararse y todas se van a parar en la silla. Y todos se salían antes de la clase. Ay, van a estar asustados. No, es broma. Hola, Manuel. Ya vinieron los chicos, ya vinieron varios. Hola. Juan Salvador, Sergio. Les hablo así porque son varones. ¿Ah? Sergio el bailador. ¿Qué tal, Manuelito? ¿Cansado? Cansado. Sí, me imagino. Pero vamos a relajar. Miren, las chicas por eso están aquí diciendo que se van a parar en la silla, dice, que van a enseñar que andan en chancletas. Ajá, para relajarse un ratito. Bueno, luego dice acá, what's Celia wearing? Tania, what's Celia
wearing? She's wearing a suit. She's wearing. A wearing. No a wearing. No lleva a. She's wearing qué? A suit. A suit. A suit. 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 Muy bien. Se dice suit. ¿Y qué es suit? Traje. Un traje. Por eso dice a aquí. Acá no se puede decir she's a wearing, porque a es un. Ella está usando un traje. Muy bien. Siguiente. Dalila, pregunte la número 5 y que le conteste Sandra. Why are James and Anne having lunch? Repeat. Why are James and Anne having lunch? Why are James and Anne having lunch? And number three, James and Annie are having lunch because it's now or it's noon. Because it's noon. It's noon, okay. What's the meaning of noon? Todos repitan, noon. Noon. No se dice noon, it's noon. What's the meaning of noon? Sorry, teacher. Mediodía. Acá está, miren. Sí, they're having lunch because it's noon. Porque es el mediodía, por eso están teniendo. What's the meaning of lunch? What's the meaning of lunch? Almuerzo. Almuercito. Yes. Almuercito. Entonces es la número. Two. Number two. Okay. James and Anne are having lunch because it's noon. Porque es mediodía. I love Michelle, okay. Three. Ah, that... Yes. Yes. ¿Por qué no puede ser esta? Porque falta el verbo to be. Well, very good. Miren, han aprendido este curso. No por gusto se sacaron ya el diploma, ¿verdad? James and Anne are having lunch because it's noon. Están almorzando, having lunch. Cuando diga almorzando, what are you doing, Selma? I'm having lunch. Estoy almorzando. I'm having lunch. Okay? Having lunch. Have lunch es almorzar. Have lunch. No solo va a decir lunch, no. I'm having lunch or lunch, having lunch. Para los que acaban de venir, les hacía la pregunta a sus compañeras, porque solo eran chicas, que si ya terminaron la plataforma y ya pudieron obtener su diploma. ¿Ya lo hicieron todos? Eso, muy bien. Y si no, todavía pues creo que tienen hasta hoy, ¿verdad? Para terminar eso. ¿Cómo se sienten ya que tienen el primer diploma? Miren, ¿sienten que el examen estuvo fácil o difícil? ¿Cómo lo sintieron? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿En qué parte sintieron difícil? En la de Mary Twain. ¿En la de qué? En donde teníamos que escuchar unos audios y teníamos que decir cuál era la actividad que Mary estaba haciendo. Sí, a mí me costó un poquito más la de escribir las preguntas. Mañana y el día jueves, los dos días vamos a estar trabajando en eso. Así que si quedaron dudas, las vamos a solventar, ¿verdad? Lo importante es que usted ya tiene su diploma. Felicidades. ¿Qué? Pero ya les pregunté varias veces y no me dicen nada. ¿Cómo se sienten con su primer diploma? Realizada. Eso, ¿verdad? Que se siente bonito. Y lo importante es que no es un diploma que solo porque comprado, como dicen, ¿verdad? Sino que ha costado, ¿verdad? Ha costado atento a las clases, los he visto participar y yo los felicito porque es un grupo bastante participativo, amables, responsables. Ahí los veo peleándose en el
en el WhatsApp, peleándose pero con la plataforma, no entre ustedes. Ustedes son bien amigables, los felicito porque se ayudan. Yo por solo lo veo. Ajá. Por eso dice que no nos va a dejar. Yo no quisiera dejarlos, fíjense. Y no sé, bueno, a menos que ustedes digan, ¿verdad? Fíjense que le van a, ya me acordé, le van a pasar una encuesta. No sé si es entre mañana o el jueves. Cualquiera de esos días, una encuesta. ¿Ok? Así que usted okay. Ahí, si le salen comentarios, usted ahí diga lo que quiera decir. Que se inspiren. Que la maestra... cualquier cosa, ¿cómo es su nombre completo? ¡Ay, tan linda! Miren, digan, aquí lo voy a escribir en el chat. Digan que la maestra les hace bullying en la clase. Es cierto que les hago bullying. No, eso es no, teacher. Le pone humor, la verdad, pero es divertido. Ah, vaya. Aunque sea un poquito, ¿verdad? Porque no soy... ¡Uy, se me fue! Permítame. Me llamo Gómez. Gómez. No hay la tilde. Ay, ahí está. Gómez. Ahí está. Así soy. Miren. Ese es mi nombre. Porque sí, si les pasan la encuesta, ya me acordé que no iban a saber cómo me llamaba. Ahí está en el chat. Gracias, Michelita. Miren, es bien busa esta chica. Me gusta. Vamos a la última. La número 6. Selmita, hágale esta pregunta a Manuel, que lo veo bien atento. The number six. Where's Andrew working? Okay, where's Andrew working? He's working in Moscow. Okay, he's working in Moscow. ¿Están todos de acuerdo? Yes. Déjeme ver la foto. Oh, sí, miren, así como les toca a ustedes, bien pesado. It's working in Moscow. Vamos a ver. Sí, muy bien, muy bien. No se les olvide, cuando ustedes van a hablar del present continuous, ¿verdad? Usted tiene que usar el verbo to be siempre. No vaya a decir he wearing, he working, no. Is, they are, no they wearing, no, they are wearing. Es que siempre los alumnos cometen ese error, eso es general. Siempre cometen el error de no usar el verbo to be, ya cuando les toca hablar. Por ejemplo, vaya, vamos a practicar y ya van a ver que no les estoy mintiendo. Ahorita, así improvisado, les voy a hacer una pregunta a varios. Kairin, perdón, no sé si es Kairin o Katie. Katie, what is, ¿con quién vive Katie? With my mother, my grandmother, and my sister. Toda la familia. Ah, se ve bien niña, ya tiene una niña, ok. Bueno, sí. Felicidades, los niños son lindos. Gracias. Vaya, Katie. What is your baby doing? Me repite, por favor. Bishop. What is your baby or your daughter, su hija, what is your daughter doing? My baby... Ay, que no sé cómo se dice, tomando la pachita. Tomando leche, diga. Bye. Tomar es drink. Sí. Leche es milk. My baby is drinking milk. Excelente. Muy bien. Bye, vamos con Sergio. Sergio. What are you doing? I am
¿Qué está haciendo? Me está preguntando algo así, va. Uh-huh. I am in class. Oh, you are in class. Uh-huh. Estoy en la clase. ¿Y qué está haciendo en la clase? ¿Cómo se dice? ¿Aprendiendo? Learning. Learning English. English, very good. I'm learning English. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo en la clase? Learning English. ¿Una oración completa? ¿Cómo lo diría? I'm a student learning English. Okay, very good. Uh-huh. Ya vi, sí, los felicito. Sí, me usan el verbo to be. Ok, bye. Ahora vamos a ir a la parte 5.2 y aquí está un video. Este ya creo que lo vieron. Este es con los verbos, ¿verdad? Todas las acciones, pero no son todas, hay muchísimas, pero estas son algunas. Repeat, play tennis. Play tennis. Play tennis. Ride a bike. Ride a bike. Run. Run. Swim. Swim. Take a walk. Take a walk. Dance. Dance. Drive. Drive. Go to the movies. Go to the movies. Shop. Shop. Ajá, la SH siempre se suena. Shop. Shop. Read. Read. Study. Study. No es, no es. Study. Study. No, la E no. Study. 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 Dale primero. Study. 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 Ajá, que no suene. Watch television. Watch television. Ok, ahora solitos. Play tennis. Play tennis. Run. Run. La U suena a run. Run. Swim. Swim. Take a walk. La T suena ch. Take. 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 A walk. No suena en español. En español la T nosotros hacemos tomar. No decimos tomar, pero en inglés sí es ch. Take a walk. No va a decir take. No se dice take. Se dice take. Take. Take a walk. Dance. 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 Go to the movie. Esta no es watch. Esta, la SH es shh. Pero esta es watch. 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 Watch television. Watch television. Okay. Va, muy bien. Ahora, ¿cómo diría usted? Mi mamá está leyendo. My mother is reading. Okay. Mi hermano, mis hermanos están corriendo. My brothers are running. Otra vez. My brothers are running. Are running. Teacher. Running. Yes, Monica. Running. Pero en este caso, si dice hermano, ¿se refiere en general o específicamente al sexo? Puede ser en general, sí, porque no, cuando es hembra y varón es siblings, pero cuando es en general
se dice hermanos en general, es brothers. Ah, ok. ¿Verdad? Ajá. Siblings es cuando hay hembras y varones, que hay una mezcla, pero ajá, brothers, no general, sino que brothers es como que son solo varones, vaya, digamos, ¿sí? Uh-huh. Brothers, pero si hay hembra y varón, siblings. Okay. Okay? Okay. Si hay mezcla de hembra y varón. Digamos que hay tres varones y una hembra, se dice siblings, se lo puede anotar acá. Running. Y se dice running, no se dice ni running ni running, se dice running. Running. Ahí está, esa palabra significa hermanos, pero cuando hay hembras y varones. Hembras y varones. Bye. ¿Cómo dirían ustedes, mis amigos están bailando en la fiesta? Así van a decir para la graduación. My brother is dancing. No. Mis amigos están bailando. My friends are dancing in the party. Espérenme. Yo escuché que dijeron my friends are dancing. ¿Cómo es? Dancing. Díganlo otra vez. My friend is dancing. Pero no mi amigo, mis amigos. My friends are dancing. Ajá. Ahora, mi papá está comprando. My father is shopping. Okay. Mi amiga Selma está yendo al cine. My friend Selma is going to the movies. ¿Verdad que suena fácil ahora? Yes. Ahora que tienen todos los verbos, bueno, no todos, que tienen algunos verbos ahí en pantalla. Fine. Okay. Any question? Yo tengo una duda. ¿En qué momento vamos a usar el verbo irregular by? ¿O para qué situaciones? ¿Cuál es la diferencia entre el shopping y by? El buy, usted puede comprar, digamos, ya sea electrodoméstico, ya sea cualquier cosa, buy. I buy a computer. I'm buying a computer. Está comprando. Pero el shop es solo cuando va, digamos, de compras, así como, digamos, a una tienda. De ropa o de comida al supermercado. ¿Ok? ¿Tienda o comida? Comida, cuando va por al supermercado, shopping. ¿Ok? Gracias. Thank you. En cambio, el pay, usted compra cualquier cosa, ¿verdad? Pay. I'm buying a cell phone right now. No podemos usar para tienda y tampoco para comida. Puedo decir I'm buying fruit, vegetables. Sí, puede, pero específicamente, ¿verdad? Comida. Pero el shopping es cuando está de compras en el supermercado. Shopping. Okay. Ajá. Esa se usa en el supermercado. Shop. Okay. Porque cuando usted está en el supermercado no puede decir I'm buying at the supermarket. No, I'm shopping at the supermarket. Okay. Okay. Bye. Seguimos. Ay, dejé de compartir. ¿Qué pasó? Bye. Vamos a salir de esta pantalla. Déjenme ver si hay una conversación acá. No. Vaya, entonces ahora ya vieron cómo se conjuga con los verbos. Estábamos hablando siempre del present continuous. Present continuous.
que continúa haciendo las cosas. Vale, ese es un listen. Listening. Ok. Dice, what's Mary doing? Esa pregunta ustedes tienen que saber qué significa. Cuando decimos, what are you doing? What is she doing? What is he doing? Cuando hacen esa pregunta, significa que usted va a contestar con el verbo to be más el otro verbo con ing, el verbo principal, ¿verdad? Ahora, what's Mary doing? Yo creo que aquí no le da play al audio, nunca tengo que abrirlo por aparte. Tiene que cargar. Por aparte lo tengo que abrir. Y a ustedes así les pasa, no lo pueden abrir, lo pueden abrir así acá. En el celular, sí, pero en la computadora. En el celular, ¿verdad? Sí. En mi caso, tengo que esperar a que cargue. Tengo que esperar que cargue, ¿ok? Vale, vamos a compartir sound y acá vamos a ver. Vale. Escuchemos. Answer questions about each sound. 1. Ahí viene ya Kenneth en el carro. No vino a la clase. 2. Three. Ahí, vamos a poner pausa. Vale, en la primera, ¿qué creen? El sonido número uno, what's Mary doing? Driving. Oía un carro. Vale, ¿cómo lo colocaría? She is driving. She's driving. No sé si pide oraciones completas. Déjeme ver la invitación. En nosotros lo hemos contratado. ¿Ah? La acepta sin oración. Completa, ¿verdad? Sí, sin oración. Yes. Pero entonces sería she's driving a car. Solo she's driving, le puse yo. No, solo con el verbo. El verbo. A mí me lo aceptó solo con el verbo. Ah, vale. También. She's driving. Para el número dos, what's Mary doing? Se oía como que había agua. She's swimming. She's swimming. She's swimming. Number three, what's Mary doing? Se oía como trastes. Eating. Swimming. Ah, ok. Arriba, teacher. And number three. Acá, sí. Gracias. She's eating. Okay, next. Number four. Vamos a ir a number four. Washing. Four. Next Wednesday night. Qué raro. Ajá. What's Mary doing? She's watching TV. Huh? Watching. She's watching TV. Vamos a ver si lo acepta con TV or television. Es correcto. Television. La música como que es de los años 80. Okay, what's Mary doing? De la que bailaba la teacher. Yes. Yo soy de los 80, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que tengo 20? Vale, she's dancing. Se ve joven. Sí, pero no, yo soy de los 80. Vale, sigamos. 6. Uy, parece que vienen las abejas. Qué difícil. Ajá. She's riding a bike. Ah. Reading. Reading. Reading or writing? Reading. No, Selma lo dijo bien. Reading. Sí, Selma lo dijo bien. No, reading es leyendo y no están leyendo. Writing a bike. Muy bien, Selmita. Y solita lo hizo, Selma.
que mire bien, bien, bien cabal, rapidito, adivina los sonidos, yo no hubiera adivinado. Se oye como que las abejas venían. No, ¿verdad? El 7 se lo confundió. Ok. No, esa está fácil. Sí, ¿cuál es? She's playing tennis. Ajá. Ese sonido lo tengo bien grabado porque en la nacional así jugaban tenis. Tenis. Bien bonito. Yo me iba a ver. Tenía muchas horas libres. ¿No les ha pasado eso? Que yeah. les quedan las materias muy lejos, las horas. Y pasaba como 3 horas ahí viendo lo que jugaba. Así que ese sonido me gusta. Playing tennis, ¿ok? Siguiente. Vamos a ver. Dormida, hey. Basta la dicha. Ajá. A ver. Uy. Uy, ¿qué era eso? She's diving. Yo tuve problemas con eso. Sí. She's diving. Yo también. Diving. No, no sé cómo se pronuncia. Typing. Vamos a ver. Ay, ya no salió, se trabó. Se trabó, se veía como que estaba vomitando. Vale, vamos a ver. She is typing. Typing, yeah. Typing. Eso. La escritura es importante. ¡Ay! Ah, pues no era TV. Bien dijo la ahorita. Solo quítele el punto, era de quitarle. Ah, punto. Sí, a veces no quieren con punto. Plataforma rebelde. Ay. Ish. ¿Qué pasó acá? Quiere un punto acá. Solo es watching. ¿Qué era? TV era, pero sin el punto. Ah, ok. Sí, cuando a ustedes no les salga algo, hay que intentar de muchas maneras. Lo correcto. Entonces fue con la palabra completa. Ahí está. She's watching TV. Así es, y punto. Y miren, otras sí las acepta con punto. Esta por lo menos. Y esta también, tiene punto. O sea que no siempre, ¿verdad? She's watching TV. Quizás, bueno, a mí me lo ahorro con television, pero contractada. Ah, no es she is, sino que es she's. ¿Verdad? Vale, yes. Ok. Ahora, si vamos a la siguiente parte de la plataforma, vamos a subir acá. Vale, ya quedó claro este tema, ¿verdad? Espero que sí. Present continuous, no, permítame, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Vamos a ver este video. El tema dice Friends Across a Continent. Repeat, Friends Across the Continent. Friends Across a Continent. ¿Qué significa? Amigos del otro lado del continente, al cruzar el continente. ¿Ustedes tienen amigos en otros países? Así como, digamos. Yes. 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 Okay. Okay, okay. Y les mandan dinero. Es broma. Es broma. Yo solo quiero despertar. Ay, qué lindo, mire, presente. Ah, no, si Laurita ya nos había contado, yo le dije, presénteme a la amiga. No, estoy bromeando. Es que mire, yo tengo una amiga, está en España. Y ella, con ella hablamos más que con mi mami. Todos los días. Suele pasar. Sí, son como hermanos de nosotros, ¿verdad? Cabal. Sí. Ajá. Es bien bonito. Entonces, hi everyone. De eso se trata el tema del teacher guapo, mire. Ay, no, qué guapo. Me da miedo ese teacher a mí. Vale, vamos a ver, por eso lo adelanto. Y saben algo, les voy a contar un secreto. Siempre que me dan un curso, porque en los otros cursos
en el curso 2 no está ese maestro, es otra, una muchacha. Y en otro curso es otra, sí, ¿verdad? Y yo siempre digo, ojalá que no me den el 1 porque no quiero ver ese maestro. Solo por eso, de ahí todo es bonito en el 1. Ok. Bye. Ahora, dice, hi there, Meg. Hi there, repeat. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Hi, Meg. Hi, hi Meg. Meg. What are you doing? What are you doing? Tienen que practicar esta pregunta. What todavía se traba. Oigan, pues. What are you doing? What are you doing? Rápido. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Permiso. Ay, espérenme que es que hay muchas herramientas. Bueno, sí, ya desapareció. What are you doing? I'm sitting on my bed. Repeat, I'm sitting on my bed. I'm sitting on my bed. With my laptop computer. With my laptop computer. Ahí está la teacher Magali haciendo las clases de los alumnos de inglés corporativo nivel 1. Casi nivel 2. Ajá. I'm sitting on my bed in my laptop computer. I'm doing my homework. I'm doing my homework. Okay, y luego dice la siguiente. What are you working? What are you working on? Ajá. ¿Y qué le contestó? I'm writing. No alcanzaba. Está chiquita la letra. I'm writing and Ethan for Spanish class. Ajá. I'm writing. I'm writing an essay for Spanish class. I'm wearing an essay for Spanish class. Spanish class. Okay. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee. And she's reading a magazine. How's your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. De compras. Okay. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. In the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. No se vayan a desconectar, estamos leyendo. What are you doing? Magazine. Ahí está. Vaya, ok. ¿Cuántas veces escucharon? Deme los ejemplos donde están las oraciones con present continuous. House is wearing an AC. Completa, las oraciones completas. What are you doing? I'm doing my homework. What are you doing? Ajá. What are you working on?
¿Ok? Ah, I'm esas writing. Son las preguntas. Esas son las preguntas. Ajá, las preguntas son, what are you doing? What are you going on? Working on? Where are you? No, pero esa no es de present continuous. Where are you? Es donde están. I'm doing my homework. I'm doing my homework. I'm doing what homework. Are you working on? I are you working? What are you working on? What are you working on? Okay. What are you working on? ¿En qué estás trabajando? How is your family? Okay. Muy bien. Ahí vieron una conversación entre dos personas de otros, de diferentes continentes, ¿verdad? Okay. Y aquí está el knowledge check sobre eso. Dice, listen and read the conversation, then respond with the name of the person doing the activity. Okay, friends across the continent. Vamos a contestar. Who is writing an essay? Who's writing an essay? Kathy O'Brien. Kathy O'Brien. Okay. Hagan las preguntas ustedes. Who's writing an essay? Who's writing an essay? Okay. Number two, who's having coffee? Who's having coffee? Pero cuando van a decir algo con respecto al desayuno, almuerzo, cena, es have breakfast, have lunch, have dinner, have coffee, have an omelette, have eggs, yes, have a soda, etc. Okay, que son cosas de comer, siempre se usa el have. Adelante. Entonces, who's having coffee? Who's having coffee? ¿Cuál es la respuesta? Meg Martin. Okay, vamos a ver. Meg Martin. Martin. Who's reading a magazine? Repeat. Who's reading a magazine? Who's reading a magazine? ¿Cuál es la respuesta? Carmen. Yes. Okay, Carl. ¿Cuál es la pregunta 4? Who is working outside? ¿Quién? ¿Quién anda trabajando afuera? Who's working outside? Kathy's father. Pues, ajá, ¿se acuerdan que les expliqué qué significaba cuando usaban apóstrofe S, verdad? De, sí. El papá de Kathy. Who's shopping? ¿Quién anda de compras? Kathy's mother. Y la question is, who's playing soccer? Repeat. John O'Brien. Sí, los felicito. Muy bien. ¿Les costó hacer esta? ¿Tuvieron que escuchar varias veces? ¿Leer varias veces? ¿Cómo les fue con este ejercicio? Cuente. Solo leerlo varias veces. Ah, ok. Pero no tantas, ¿verdad? No. Ok. No, una dieta, sí. Ok. ¿Y Laurita, cómo le fue con este ejercicio? ¿Sintió que tenía que leer muchas veces? No. No. Okay. Solo, o sea, primero solo lo leo y después lo voy viendo para poder hacerlo. Ajá, okay. Very good. Otra buena forma de resolver estos ejercicios, bueno, sí tienen que leerlo la primera vez,
Luego se van a las respuestas y van buscando de un solo, ¿verdad? Si no recuerdan, sí, como hizo Laurita, ¿verdad? Si no recuerdan lo que leyó, se va y busca rápido. ¿Qué les iba a decir? ¿Notan la diferencia, chicos y chicas, de cuando entraron a este curso y ahora? Yes. ¿Sí? Yes. Ajá. Yes. ¿Sienten que tienen mucho conocimiento? Yes. ¿Saben muchos temas? ¿Muchas cosas que significan? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es lo otro? Como lo de ahorita que vimos lo de Kathy's father, por ejemplo. Me acabo de poner a pensar. Y yo digo, bueno, esto se los enseñé. Espero que siempre lo recuerden, ¿verdad? Porque esto aplica en todo. Miren, ahorita no estamos viendo ese tema y aquí aplico eso. Así que es necesario recordar lo que hemos visto, ¿verdad? Pero bastante, ¿sí sienten diferente. Diferencia? ¿Sí? Ah, sí, ok. Sí. Ok, very bastante good. Diferente. Bastante diferencia. Hoy ya saben, si yo les pregunto, how are you today? ¿Qué me van a contestar? I'm very good. I'm very good. Les di very muchas good. Formas de responder, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Si está enfermo, ya sabe cómo decirlo. Si le duele el estómago, creo que lo coloqué, ¿verdad? Si está cansado, si está feliz. I'm fine. Ajá. No solo decir, I'm fine. No, hay varias formas, ¿verdad? En algunas ocasiones nos extendemos un poco más. Si la persona es como más de confianza, podemos decir, bueno, yo tengo alumnos al mediodía que ellos hablan full inglés, ¿verdad? Y les digo yo, hey, ¿cómo están? En inglés, ¿verdad? Y ellos responden, pues por aquí, que fíjense de que, bueno, son de Panamá. Aquí en Panamá estamos viviendo una situación así, así, así. Entonces se extiende la plática, ¿verdad? No solo dicen, ah, I'm good, I'm okay. No, sino que si usted tiene más confianza, usted puede extender la plática, ¿verdad? Pero poco a poco van a ir aprendiendo cómo extenderla, ¿verdad? Vale, entonces terminamos aquí todo lo que es todas las secciones y acá viene lo que es el examen que muchos de ustedes ya terminaron de hacerlo y ya hasta obtuvieron su diploma, lo cual felicito. Este es el examen, ¿verdad? El final test. Así es de cortito, ¿verdad? Solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo eso. Y son cortitos porque vienen poquitas preguntitas. Miren, este es solo 4. Bastante cortito para hacer un final test. Entonces, bueno, mañana vamos a estar resolviendo lo que es en la primera parte y dando un feedback, ¿verdad? Feedback significa una retroalimentación o un review, repaso, sobre las dudas que tengan. Usted anote. Para el día de la clase de mañana y la del jueves, que ya son las últimas dos clases, anote qué cosas le quedaron dudas, qué ejercicio sintió difícil, para que puedan preguntar y yo pueda resolverle sus preguntas y que quede bien claro todo esto, ¿verdad? Ahora que ya resolvieron su test, ustedes ya pudieron ver cómo son las preguntas y las respuestas y ya pudieron, tienen una mejor idea de qué es lo que me van a preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, al inicio de la clase, creo que Laurita y Michelle me dijeron, sí, una parte, esta parte fue como un poco más complicada. Anoten qué parte fue y vamos a tratar de dar una retroalimentación de eso. ¿Hay alguna pregunta? No. Entonces, mañana sería como la retroalimentación repaso. De la primera parte. Ajá, repaso como de los primeros ejercicios de estos dos, más las preguntas que ustedes tengan, todos estos tres. Y después la del jueves, otros tres, ¿verdad? Y otro repaso. Sí, es que de las de la segunda, del segundo ítem, ¿verdad? Del sí, final, de esta, final. Parte B. Sí, solo hay una, solo hay como una pregunta que lo he puesto de distintas maneras, que es la número 4. Y pues ahí no me, pues ahí no sé qué poner porque he intentado. Dice, ok, no, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Espéreme, ¿cuáles son las indicaciones? Escuché la conversación. Tiene que leer primero la respuesta, dice, y basada en las respuestas vas a escoger qué tipo de pregunta es. No olvides agregar
el question mark, que es el signo de pregunta, al final. Question mark, at the end. Ok, sí. Vamos a probar cómo sería esto. ¿Cuál sería la pregunta, chicos? Sí. ¿Qué opciones tuvieron ustedes los demás? No, sí. My first language is in Spanish. It's Portuguese. ¿Cuál sería la pregunta? Yo, bueno, en mi caso, yo probé con is Spanish. Ajá. Your first language. Y me salió que no. Que no, ¿verdad? Entonces, no me la aceptaba. No es. Intenté de otra forma, pero pues tampoco. O sea, de las que ellas, yo creo, ¿verdad? Que podría ser como preguntándole de si el español es su primera lengua. Pero. Preguntando el que me dijo, perdón. Los demás ya hicieron esta parte. A todos. Es que le hizo falta el pronombre, parece. Is it? Is your language Spanish? No, pero tendría que ser Spanish. En mi caso me afectó de la forma siguiente. Así. Your first language Spanish. Qué raro. Ajá. Sí, la correcta es como la dijo, ¿cómo se llama la compañera? Se me olvida. Tania, ¿verdad? Tatiana. La correcta sería como lo dijo Tatiana. Aquí, is Spanish your first language? Aquí tiene que ir Spanish. Pero bueno. Is your first language Spanish? No, no tendría que ir así. Is your first language Spanish? No. No han hecho mal esta pregunta, pero vaya, para todos que quede claro, aquí el Spanish debería de ir aquí, ¿verdad? Is Spanish your first language? No al final. Spanish. Oh, ok. La ponía y no me agarraba por ella. Ay, pero así la aceptó. Ya vimos, Tatiana. Solo que usted sí tenía razón, ¿verdad? Entonces, ajá, esa parte es la que más me costó a mí un poquito. Pero fíjese es de que probé de distintas maneras con it y todo eso. Sí. Y ninguna salió buena, entonces me rendí. Porque yo la estaba poniendo. Ajá, lo estaba poniendo diferente y no me agarraba hasta que me recordé que esa pregunta ya, como que ya la había visto y me fui a los anteriores y ahí estaba. Ah, sí, okay. Lo mismo hice yo también. Ajá. Ok. Miren, y con las demás, eso es lo que da como, digamos, más estrés, ¿verdad? El saber cómo es que tiene que... Ustedes ya lo saben porque ya se les enseñó la forma ordenada de hacer las cosas, ¿verdad? Que tiene que colocar un punto al final o un question mark, un signo de pregunta. Pero aquí en la plataforma a veces lo han colocado de diferente manera y eso es lo que da estrés porque no es como se les ha explicado a veces, ¿verdad? Pero lo importante es que usted tenga el conocimiento de cómo son las cosas, ¿sí? Aunque acá, digamos, por error de dedo quizás se les fue de otra manera. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale. Entonces, estamos despachaditos. Miren, el día jueves va a haber baile aquí en la plataforma. Ah, todas se ponen a reír. Ahí sí, rapidito se despierta. Ay, ahí sí habla. De gala. No, fíjense que yo siempre acostumbro a que, bueno, que sí, vea que vengamos bien peinaditos, con una chonga por acá, un sombrero. No, pero sí, les tomo una foto de recuerdo y se las mando siempre al grupo, ¿verdad? Para que tengan ese recuerdo de todo el grupo. No sé si ustedes, ¿verdad? ¿Quieren el jueves? Ah, de una temática. ¿De qué quieren venir disfrazados? A ver. Para hacerlo un poco más divertido, ¿verdad? Siempre les he dicho que vengan bien guapos, pero bueno... Si es con una temática, sería más interesante, ¿verdad? A ver, hawaiana. De noche de hawaianos. ¿Cómo quisieran venir?
Ajá, díganme. Como deportista. Deportistas. Ah, ok. Sería bueno. Con gorras, ¿qué más? Camisetas, ¿verdad? Vaya, pues vengamos así el jueves. No tan elegantes, sino que un poco más deportistas. Y así tenemos esa foto de recuerdo, ¿verdad? Ok. Y cuando sea ya las 9 de la noche, vamos a tirar la gorra para sacar una foto relajada. Ay, no. Sí, no, han habido veces que se pone bien melancólico todo. Miren, les cuento que una vez una señora puso música y se puso y nos pusimos ahí. Aunque sea solo así le hacíamos. Pero sí, vamos a hacer algo, ¿ok? Y bueno, le voy a dar permiso que tenga alguna bebida, ¿verdad? Para ser normal. Vamos a tomar la foto con la bebida, ¿ok? Prepárense ahí un licuadito o un cafecito o lo que quieran para el jueves. ¿Estamos? Para tomar la fotito y mandárselas, que la tengan de recuerdo. Vaya, chicas. Terminamos. See you tomorrow. Bye. Bye. Buenas noches. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye.